Bueno, pues ahora estamos en Ayutla, señores. Ayutla, Guerrero, en la Costa Chica. ¿Tiene lámpara también? Sí. Ah, ok. ¿De qué estado lo traen esto? De Puebla, ¿verdad? ¿Y en qué precio más o menos andan? Ah, qué bueno, precios accesibles. Miren, la Virgen se ve muy bonita, la verdad. 3,500. Ya con toda la base, miren que también está hermosa la base. Y aparte trae su fuente para que la puedan conectar y así luzca más bien. Café de Atoyac. De Atoyac. Todo y luego aquí tienes el molino práctico, ¿verdad? Lo traemos grano todo dorado. Está recién molido, lo estoy acomodando apenas. Para que me lleve medio kilo, pues. Ya está. Miren, lo tienen aquí en grano. Dorado. Ahí se ve luego lo original, ¿verdad? Del producto. Por si lo quieres tostar tú mismo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y si no, pues aquí está el molino. Molido. Y huele... Para la cafetera, para olla. Lo ponemos. Exacto. Aquí. Yo lo quiero para cafetera, que no esté muy finito. No, está granulado. ¿Granulado? Está granulado para cafetera. ¿Es el mismo este, verdad? Sí, todo es el mismo. Todo el mismo. Sí, todo el mismo. Miren, de Atoyac, del Paraíso, la tierra del café acá en Guerrero. Quemadores y vasos de licuadoras también pueden encontrar acá con nuestros camaradas que están en el tianguis de Ayutla. Vasos de cuchillo también hay. Y acá nuestro amigo que es el productor de aquí del café de Atoyac, sí, que también aquí está en el barrio de San Felipe. Bueno, pues excelente. Tardecita, ahorita no está haciendo tanto calor, así que ya saben, vénganse a dar su vuelta por acá. Miren también estos vestidos como están de bonitos, ¿verdad? ¿Usted vende los vestidos? Sí, lo que le guste. ¿Qué precio tienen estos que tienen así como bordado, no? Más o menos. Le mejoramos el precio. Si no traen dinero les prestamos. Ah, no, pues está mejor. De crédito, de débito y transfusiones de sangre. Ah, pues ahí está. Ya con eso, ¿no? Qué bueno, jefe. 7.50, ¿verdad? 7.50, 7 varos para la banda. 7 varos acá con el jefe. Vara, jefe, vara. El que diga yo lo vi en YouTube, mejor el precio, ¿eh? Ah, bueno, jefe, gracias. Que vaya muy bien, hasta luego. También aquí está. Bueno, pues hay muchos productos que pueden conseguir en este tianguis. No pueden faltar tampoco los dulces. Así que pues vamos avanzándole. A ver qué tal y otros productos encontramos por acá. Qué bonito es lo bonito, andar por acá en la Costa Chica, relajarse un rato. Los amigos que vienen de otras partes de la República también, bienvenidos a todos ellos. Nuestros amigos que vienen también de Estados Unidos, porque muchos se vienen a pasar estas fechas. Muchos se vienen a pasar estas fechas de mayo, porque ya sabemos que es un mes lleno de tradiciones, lleno de fiestas. Miren esta capilla cómo se ve de bonita, la capilla de la Santa Cruz. Esta capilla tiene su arquitectura oriental, parece como si fuera una construcción, no sé, de allá de Japón, ¿no? Ahorita pues todavía es tardecita, entonces la gente se está preparando, los puestos se están preparando para vender, van a vender también aquí plátanos fritos. Bueno, vamos a conocer la capilla del barrio de San Felipe. Ya hemos venido en otra ocasión, pero siempre, cada año la decoran muy bonito, entonces pues vamos a ver qué tal la decoraron en este 2024. Muchas flores, como pueden ver. Entonces pues es bonito venir a vivir estas tradiciones acá en Guerrero, en la Costa Chica.
hay una diversidad muy bonita de productos aquí. Así es, y también tenemos algo. A ver, el secreto. Tenemos la servilleta típica de Chilapa, que es de Guerrero. Ah, eso sí es de acá, de nuestro estado, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las típicas de Chilapa? Esas son aquellas de algodón. Y se ven bonitas. Ah, sí, ya están teniendo desaparecer. ¿Qué precio tienen? 20 pesos para 1 kilo de tortillas. Y estas son para 2 kilos, es otro diseño. Ah, sí, Chilapa es la región, la puerta de la montaña. Exacto, y miren cómo se ven de bonitos. Sí, son de algodón. Con esta se conserva bien caliente las tortillas. ¿Verdad? Sí, y tengo mantelitos blancos, tengo mantelitos para desayunador de 4 sillas. Jefa, pues tiene muchas cosas, ¿eh? Sí. ¿Hasta qué fecha van a estar por acá? Pues se supone que nosotros nos queremos ir el domingo y queremos volver a regresar. Sí, ¿verdad? Porque casi todo el mes hay movimiento por acá. Sí. Bueno. Esa mente está bonita. Uh-huh. Vamos a llevar estos 3, miren. Están divinas. Los colores están bien bonitos, colores sí. Pastel. Pastel. Le va a faltar el amarillo. Pues póngamelo también. Yo confío en usted. El palo de rosa. Órale, miren, llevo aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos están bonitos. Sí, y yo le voy a regalar esta. Ahí está, no podría faltar el piloncito. Claro, claro. ¡Excelente, jefa! Miren, todo lo que me llevo. Por 100 varos. 100 pesotes. Vara, ¿verdad? Así es. Pues qué bueno, esperemos que esté varios días por acá para que nuestros amigos aprovechen y se lleven un mantel o también pues se lleven unas servilletas. Que disfruten la artesanía textil de nuestro país. Claro. Que San Juan de los Lagos está en Jalisco, ¿no? Jalisco. Así es. Sí. Pura gente bonita en Jalisco también. Le vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos que están allá en Guadalajara. En Tequila. De hecho. Miren, los que les gusta hacer mole, mole poblano, mole guerrerense, aquí encuentran estas ollas y cazuelas. Así que ya saben, vénganse también a comprar su olla para los frijoles, señores. Por acá ya se llevan el metate, ¿no? Para echar las tortillas. Contra mis principios, aquí vengo. Muy bien, muy bien. Es un tianguis bonito porque encuentras muchos productos a buen precio y de mucha calidad. Hay muchos lentes, hay muchos juguetes, hay muchos utensilios, cosas de plástico como son pues las sillas, las mesas, ropa para ahora que viene la temporada de diciembre que hace mucho frío, pues aquí están las colchas, los edredones. El negocio, la banquetita, uno de los lugares. ¿Y te pones todos los días nomás ahorita que está la feria? Todos los días estamos ubicados aquí en la colonia centro de Ayutla de los Libres. Para venir a escuchar las chilenas, ¿no? Ándale, hermano, ante todo, la música. Nomás te falta la tarima aquí. Allá adentro, hermano. Guaraches, quesadillas de comar, quesadillas fritas, picadas, enchiladas, fritas verdes o rojas, taquitos dorados, tostadas, un sinfín de antojitos mexicanos. ¿Cómo se llama tu negocio? Antojitos La Banquetita. La Banquetita, porque aquí está la banquetita, miren. Muchas gracias. Saludos. No, pues ya sabes, ahí estamos. Claro que sí. Jorge Luis Molina en YouTube. Órale. Vale. Perfecto.